Terminó la espera. Hoy vuelve la selección mexicana. El Tata y una convocatoria a todo dar. Caras nuevas, muchas ganas. Inicia la preparación para Nations League y Copa Oro. Guatemala, la primera prueba en el camino. Desde el Estadio Azteca, en vivo, por Univisión y TUDN. Veamos las alineaciones presentadas por Toyota. La selección de México, dirigida por Gerardo el Tata Martino, juega con el 26 Hugo González, 6 el Chaca Rodríguez, 2 de César Montes, 3 del capitán Carlos Salcedo, 23 de Jesús Gallardo, 16 de Luis Romo, 8 de Charly Rodríguez, 17 Sebastián Córdoba, 14 de Uriel Antuna, 21 Henry Martín y con el número 7 Orbelín Pineda. Son los 11 que manda al terreno de juego el Tata Martino esta noche. Guatemala con Ricardo Jerez en el arco. Estarán en defensa Gordillo, Gerardo Gordillo, Carlos Gallardo y José Carlos Pinto. Por fuera juegan Steven Robles y también Luis Enrique de León. En el medio campo Alejandro Galindo, Marco Domínguez, Jorge Aparicio y el Chucho López. En punta Luis Fernando Martínez, es lo que manda el técnico Marini Villatoro. Y va a mover el equipo Chapín, el equipo guatemalteco, que tiene el debut hoy del Chucho López. Le dieron la 10. Y ahorita contamos un detalle en el himno, porque lo que hizo Alejandro Galindo fue de llamar la atención. El árbitro silba y ¡vámonos! El balón está en juego. Y la fiesta comenzó en la cancha del Estadio Azteca. Ya lo juegan México y Guatemala. El regreso del Tri, poco más de 10 meses después de su último partido. Aquí está la selección mexicana, que empieza con este zapatazo largo de Carlos Salcedo, que va a buscar Henry Martín. Alcanzó a meter un recargón. Y el Chaca Rodríguez, con quien cortito, y con Charly Rodríguez. Y Charly juega con Carlos Salcedo, que le puede dar la vuelta. Toca corto con Romo. Romo ahora sí proyecta por izquierda a Jesús Gallardo. Buena pelota para Córdoba, que puede meter. ¡Centro! Espacio, atacan perfectamente el corredor interno, mete diagonal y llega Henry, llega la bomba, llega Martín y al 5 la empuja. 1-0, profe Bracamontes. Qué fácil hacen ver al equipo mexicano en la realización, cómo traza, cómo se la pone primero allá Gallardo, acá se mueve perfecto para intentar Córdoba y se la pone sin ningún riesgo a Henry Martín para llegar y chocar en una soledad absoluta en los movimientos, en la triangulación. Dejan brillar de gran forma al equipo mexicano y lo aprovecha perfecto Henry Martín. Va a venir el cobro de tiro de esquina para golpear la pelota. Está Jorge Aparicio. 5 van al área mexicana. Aparicio viene con el servicio, que es a segundo palo. El remate le quedaba y le quedaba cómoda, profe, a Gallardo Salcedo. El Tata atento, Gibra, pero seguramente tranquilo con lo que está viendo hasta ahora. Sí, muy tranquilo. No ha dejado de estar ahí pegado al límite de la línea técnica, dando pocas indicaciones, realmente más bien observando cómo poco a poco su equipo va avanzando. Antuna toma la pelota, Uriel, el que lo marca es de León. Arranca Uriel por derecha, mete centro a segundo palo. No alcanza a rechazar el guatemalteco, la tiene Gallardo. Estaba Robles en ese intento de rechace. Viene Gallardo con el centro, un buscapié. La va a rescatar Uriel Antuna, sigue la pelota viva. Uriel levanta cabeza, mete centro a segundo palo. ¿Quién la mide? Orbelín Pineda. Esférico que sigue todavía en juego. La tiene Gallardo, puede meter nuevo servicio. Hay 4 en el área, la busca Córdoba. El balón rechazado, Romo le va a pegar. Sacó disparo, Luis Romo. 5 en el área, vamos a ver qué resulta de este tiro de esquina para la selección de México. Córdoba y Orbelín.
El cobro es de Sebastián, a segundo palo, buscaba Gallardo, el rechace fue defensivo, no hay falta, dice el árbitro, la tiene Uriel Antuna. Uriel con la marcación de Pinto, se lo va a llevar Uriel, que anda muy bien en este arranque de partido, mete centro, el remate de Henry Martín, la pelota que sigue ahí, no marca, falta el árbitro. Estuvo a nada, profe, de hacer el segundo México. Apoyándose en el hombre que sobre, en el hombre libre, que es Gordillo. Aquí está Gerardo, tocando pelota por la derecha. Pinto al frente. Recibe Martínez, se apoyó en Galindo. La tiene el Chucho con un disparo muy débil y muy fácil. Félix para Hugo González. La pelota la tiene ahora Romo. Y viene la salida de la selección mexicana. Romo con Charlie. Charlie hacia el Chaca Rodríguez. Romo jugando con Salcedo. Ahora Gallardo. El que trata de tapar es Martínez. Carlos Salcedo vuelve a tomar la pelota. Se muestra Charlie Rodríguez, que ya la toma. Se gira, se pone de frente al arco rival y la toca así con Henry Martín, que de primera se apoyó en Córdoba, que saca disparo. Aquí viene la salida de Romo en 27 minutos. Romo tirando esta buena pelota para Uriel Antuna, que se va a meter al área. Aquí está el segundo. Uriel viene con la diagonal. ¿Quién llega? ¡El remate de Orbelín! ¡Gol! ¡De México! Otra vez Uriel Antuna, que anda jugando un partidazo. Desborda por derecha, tira la diagonal y llega solito a empujar la contrapié del arquero al 27. Orbelín Pineda, 2-0 Félix. Sí, muy fácil la jugada, porque pues en cuestión de 5 metros ya le había sacado suficiente ventaja Orbelín Pineda al capitán Carlos Gallardo. Simplemente tuvo que levantar la cabeza y ponerle el balón en el pie a Orbelín Pineda, que a contrapié del arquero y todavía con un desvío de José Pinto, bueno, pone la segunda anotación. Y no es que yo traiga algo contra Carlos Gallardo, pero en esta jugada también se vio terrible. Profe, fíjate que Antuna hace ver a la zona defensiva muy lenta, hay un cambio de velocidad, una pelota larga y adiós, no vieron más que el número de Antuna. Después aguanta perfecto para tocar una pelota atrás al compañero que llegaba, Orbelín Pineda, con toda libertad me quedaba, y llega para tocar suave a contrapié del arquero, que da el movimiento hacia la derecha y se apoye en Gallardo. Jesús va con Orbelín Pineda. Charlie se muestra, ya recibe Charlie Rodríguez, con quien lo persigue, lo aprieta, lo incomoda Domínguez. Juega con Gallardo, Córdoba ahora de primera para Gallardo, que arranca por izquierda. Otra buena jugada de México, viene Gallardo con el toque para Córdoba. Otra vez el cambio de ritmo, otra vez se meten ahí en el corredor interno, nueva diagonal y solo Córdoba simplemente la empuja al 36, 3-0, profe. Pero nuevamente lo hace ver muy fácil, cómo tira la pelota 5 o 6 metros, llega, la pone atrás Córdoba con la zurda, cruza, no llega nuevamente el arquero Jerez. Insisto, como que dicen, vamos y termina en gol, o sea, como que perdemos segunda y metemos tercera, y con gran facilidad otorga, llega tarde los muchachos guatemaltecos, llegan a destiempo, se ven desorientados con la facilidad. Me sorprende de veras y recalcar nuevamente lo que está haciendo Romo, entendió el trabajo, es un péndulo, la comparativa, perdónenmela, con Rafa Márquez, el meterse y salirse de central a contención y siendo claro con el pase, gran trabajo hasta el momento de Romo. No está uno en contacto con la pelota, pero de repente en cualquier momento puede llegar una jugada de máxima exigencia. 44 minutos tenemos ya, viene Gallardo con el servicio al área, Charlie Rodríguez de cabeza, su balón se va desviado del arco de Jerez. Sigue un partido, hay que pensar en Holanda, el viaje, ese está resuelto, tenemos que sobrellevar el juego, me parece. Bueno, pero acá hay un factor, la opción de seguirte brindando Gibra, porque la lista de viajeros definitiva no se ha entregado.
Sí, eso justamente me quedé pensando, Pablo, que cuántos jugadores de acá no quieren seguir aprovechando estos minutos para llenarle el ojo al Tata Martino. Aparece Antuna, se mete al área, sigue Uriel, va caracoleando, la pelota seguía suelta, salió Jerez, rechazó a medias. Algunos titubeos del guardameta guatemalteco, Félix. Otra vez Córdoba. Si quieren hacer jugada corta, ahí aparece Orbelín Pineda, pero también hay dos guatemaltecos al acecho. Balón que va por arriba, el remate de cabeza no consiguió nada después en esta llegada. Luis Romo. Gracias a AT&T, rápido, confiable y seguro, queremos escuchar de su parte. Vota en votatudn.com. Ustedes nos dijeron que Uriel Antuna con un 59% es la figura del Tri esta noche, superando por mucho a Sebastián Córdoba y por mucho más a Henry Martín. AT&T, rápido, confiable y seguro. Ahí está Orbelín. Córdoba y la apertura para el Andarivel de la derecha. Allá se mueve Jorge Sánchez. Batalla con la marcación de Eduardo Beltrán. Saca el servicio. La pelota sigue suelta en la media luna. El disparo. Se lo taparon a Charlie Rodríguez. Lo vuelve a intentar Charlie. Recupera la pelota. Vuelve a abrir con Sánchez que toca de primera. Se juntaban dos del América cuando le entregaba el balón a Sebastián Córdoba. Y luego hay problemas. Total, se hicieron un lío, Félix, en la saga de Guatemala. Esto se acaba cuando despeje el guardameta Ricardo Jerez. Ni siquiera. 92:20 en el segundo tiempo cuando el árbitro dice que la pelota no rueda más. Tres goles en el primer tiempo. Henry Martín, Pineda y Córdoba le dieron forma a un partido de trámite para la selección mexicana.